Buenas noches, queridos amigos, desde Apopka, Florida. Los saluda nuevamente Fred González en esta entrega especial esta noche. Realmente no tenía idea de hacer ninguna directa y menos tan tarde. Ya son las 10 y 17, pero quise hacerlo, ¿no? Porque el tema de hoy, ya lo dice ahí el encabezado, lo quiero hacer para dar contestar algunas cosas que Eliezer Ávila dijo hoy y algunas sobre mí. No lo dijo directamente a mí, no me lo dijo directamente a mí, cosa que por mí está bien. Si quiere hablar en tercera persona, en directo, de forma indirecta, en sus presentaciones, por mí está bien, ¿no? Bueno, señores, la razón del por qué hago esto hoy y ahora es porque, número uno, yo no soy vago, yo no soy vago profesional, yo trabajo y tengo ya 53 años y no puedo, aunque quisiera, ¿no? No puedo estar aquí el día entero ahí como otras personas que se pasan 3 horas, ¿no? Como el mismo Eliezer, que son 3 horas ahí casi todos los días, y yo realmente no tengo ni el deseo ni el tiempo, ¿no? Yo cuando hago un programa, lo hago porque tengo un contenido que lo estudio, vuelvo, busco información. Para los que me conocen a mí, las pocas personas que me conocen a mí, ellos saben que yo toco temas económicos, financieros, inversiones en la bolsa de valores, trading, cosas políticas también, sociales, análisis sociales en sentido general. Y me imagino que para cuando estemos próximos a las elecciones del próximo noviembre, los análisis se hagan con más frecuencia, ¿no? Porque el momento lo va a necesitar, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión les cuento para que entiendan por dónde va la cosa, ¿no? Hoy por la tarde, en cuanto llegué del trabajo, cansadísimo como siempre, mi trabajo es muy físico, ¿no? Me siento aquí a ver el mercado, a ver qué cosa había sucedido con la bolsa de valores y todas las cuestiones que siempre hago normalmente todos los días cuando llego del trabajo. Me siento y analizo y eso, pero entonces a la misma vez pongo el Facebook y me pongo a mirar ahí indistintamente. Tengo dos pantallas doble ancho y tengo capacidad para poner varias cosas a la misma vez. Entonces me pongo a hacerlo, a verlo, el mercado y eso, ¿no? En FinBiz, lo que siempre hago. Y entonces en la otra pantalla tengo Facebook y cuando estoy pasando sale que Eliezer Ávila está haciendo una directa justo en ese mismo instante, justo desde el comienzo. Yo realmente, yo nunca sé cuándo él va a hacer directa. Es lo mismo, hace una directa un lunes, un miércoles. Supuestamente primero dice que eran los miércoles a las 9 de la noche, los domingos, después ahora lo puso los viernes también. Ahora mete una directa a la al al mete una directa al al a las 3 de la tarde. Hoy jueves a las 3 de la tarde, parece que no le bastó no le bastó la cantidad de directa que hace, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Y entonces me pongo a mirar la directa, porque bueno, en definitiva ya estoy ahí, estoy haciendo una cosa y yo puedo escuchar lo que le está diciendo. Y para mi sorpresa, me sorprende tremendamente que me dedicó unos minutos de la hora y casi 2 horas que estuvo, 1 hora con 45, que creo que fue que duró la directa. Y entonces, por mí me sentí halagado, pero como que
no es el hecho de que no me haya gustado. A mí me gusta el debate, me gusta la controversia, me gusta eso, ¿no? Sino lo mal que lo hizo. Para aquí, la gente que están viendo mi página, para lo que van a ver la directa, esto grabado en el futuro, yo he hecho ya, esta es como la tercera vez que hago programas refiriéndome exactamente a Eliezer Ávila. Y entonces quiero que escuchemos un poquito, quiero traerles que escuchemos un poquito lo que él dice, y después lo analizamos y yo le voy a contestar a él un par de cosas que creo que son importantes que traerle al caso. Escuchemos un momento. Cuando en Cuba tú veías un camión, una guagua, una rastra que iba por la carretera, ¿no? Y tú veías que las bicicletas se le enganchaban atrás para dar pedales, ¿no? Para aguantarse de ese equipo que va caminando, que va avanzando, que va lleno de gente a veces, y entonces se aguantaban las bicicletas de ahí para llegar a otro lado, porque no querían hacer el esfuerzo, ¿no? Dar pedales con el aire en contra, con todo lo que lleva esforzarse. Entonces, hay mucha gente que no quiere esforzarse para tener 10 seguidores, para tener 20 gente que le brinden su confianza. El otro día vi la directa de uno que habló 46 minutos. Él dice que es economista y no sé qué, pero tiene un alter ego, tiene una cosa, me escribe con una altanería. Llámame, Eliezer, si tú quieres triunfar en la vida, yo soy el que te voy a dar la luz y yo soy el tipo. Y a mí cuando me escriben de esa manera, desecho esos comentarios, porque es que yo me he criado toda la vida entre personas modestas, humildes. No me gusta ese tipo de alabanza. Entonces, cuando tú no le das entrada, se ponen a hacer las directas esas, 46 minutos hablando. Tiene el récord, nunca he visto una directa con cero personas mirando. Nunca, nunca. Yo he visto con 6, con 9. Este señor tiene cero personas, cero comentarios en 46 minutos hablando. Y su contenido es analizando los errores económicos de Eliezer de tal cosa. Bueno, si tú tienes el conocimiento que yo no tengo, porque yo no soy economista, yo soy intruso, y por eso me meto en todo. Escuche. Y averiguo de todo, para tratar de tener una cultura general, ¿no? Yo lo que sé es a dónde yo quiero llegar. Escuchen eso. Y no tengo ningún complejo en consultar con todos los expertos que sean. Pero ya que tú eres experto en el tema, pues yo te puedo hablar de informática. Y estoy seguro que vamos a tirar código en C# o en Java o en Python, y a lo mejor no sabes de lo que yo te voy a hablar. Pero tú eres economista. Bueno, aporta, compadre. No hables de lo que yo digo. Haz tus directas educativas para que la gente sepa qué cosa es la inflación, qué cosa es la economía de libre mercado, qué cosas son. Hazlo tú. Pero quieren engancharse siempre de otra gente. No, chicos. Vamos a ser solidarios. Y vamos a compartir y a llevarnos bien. Porque la gente que yo nunca en mi vida le he dedicado una palabra, dedican tanto tiempo a ofender, a denigrar, todos los días están en lo mismo. Eso debe ser malo para la salud. Ok. Hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien, señor. Ya no hace falta seguir escuchando más. Ok. Hay varias cosas que quiero decirle a Eliezer, y espero que no se me vaya ninguna, porque la verdad es que, mira, yo tengo, no he escrito nada, el nombre nada más, miren, nombre, no he escrito absolutamente nada, quiere decir que no tengo nada preparado, no tengo nada, solamente quise hacerlo de la manera en que lo estoy haciendo para contarles un poco y decirles un poco, ¿no? Y de esta directa, dos cosas que quiero decir, ¿no? O contestarle a él. Primero, yo no hago las directas para tener miles de personas conectadas, ni siquiera para tener uno solo conectado. Yo tengo
Yo he querido establecer un horario y seguir un horario para que las personas que les gustan los temas que yo hablo sepan a la hora que yo transmito y se puedan conectar. Eso de estar conectado a tal hora y a más cual hora, a mí no me gusta, ¿no? Y realmente, por ejemplo, otra cosa que le quiero decir a Eliezer, que cuando yo hice, y lo que voy a decir ahora, se lo voy a demostrar, porque les voy a comentar exactamente qué fue lo que sucedió, cómo sucedió un paso por paso, ¿no? Y entonces, lo que pasó es lo siguiente, señores. Pero antes, déjenme decirle, porque como decía, como no tengo nada escrito, no quiero que se me olvide, ¿no? Eliezer dice que no hay comentarios, que no hay nada, y yo realmente, yo no hago las cosas, yo no hago lo que digo para que hayan comentarios, haya miles de gente ahí, tú sabes, yo soy una persona que tiene un trabajo, que hago lo que hago porque quiero, porque soy un fiel exponente de la libertad de expresión. No es la primera vez, llevo mucho tiempo, primero que usted, caballero, un montón de veces, vaya a mi canal de YouTube y vea el primer video que yo hice hace 5 años. Cuando ninguno de ustedes pensaba en hacer directa y hacer video y con temas, ya yo hacía lo mío en YouTube, ¿eh? Y no busco tener miles de seguidores. Yo lo único que hago es expresar ideas que tengo y conocimiento que tengo, lo explico. ¿Por qué? Porque hay personas que me llaman por privado muchas veces. Y tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Lo mismo que usted se quejó ahí, caballero, de que con ir a YouTube y buscar mi canal y ver los videos de donde yo hablo y de muchas cosas de economía, de finanzas, de análisis político, social, situaciones en Cuba, no Cuba, a nivel mundial, la gente no van y ven los videos. Por lo tanto, yo también soy del mismo criterio tuyo de que las personas tienen que ir y ver las directas, pero a diferencia mía, es que yo no quiero, yo 40, 50 personas, para mí eso es demasiado, demasiado. Además, una cosa, y que le voy a decir que le quede bien claro, caballero, la directa que usted está refiriéndose era para una sola persona. Yo la hice para una sola persona, la hice para usted. Para usted. Hice la directa para una sola persona y fue para usted y usted reconoció que la vio. Yo no quiero que esa directa se llene de comentarios, gente diciendo esto. Y de hecho, sí hice una directa criticándolo y creo que es la misma que usted se refiere, si no me mal recuerdo. Y entró una persona a atacarme. Porque lo critiqué a usted. Pero como yo soy una persona que tengo cerebro y conozco de lo que estoy diciendo, la persona me dejó como 7 preguntas y yo muy amablemente, muy polite, me senté y le contesté, mire, sí, aquí usted, esto y esto y esto y esto, aquí esto y esto y esto, aquí esto y esto y esto, aquí esto y esto y esto. ¿Sabe lo que la persona dijo? Gracias, bye, no le voy a contestar más. Exactamente, eso es lo que yo quería. Porque las personas no son miles, no son miles, porque lo que yo hago es para ciertos oídos. Cuando yo digo algo y grabo algo y lo dejo para la posteridad aquí, que se lo dije a usted, cuidado con lo que usted diga, porque estos videos quedan grabados y si por casualidad en el futuro de Cuba sucede algo, que ojalá sucediera. Todos estos videos le van a salir a usted, lo van a perseguir, porque yo se lo dije a usted, ha demostrado muchas veces que no está preparado para lo que usted está pretendiendo hacer. ¿Ok? Y entonces, le voy a hacer una pequeña historia para que entiendan dónde viene, por dónde viene la cosa, ¿no? Yo realmente no era de la persona que estaba en contacto con la televisión de Miami, ni con el cubaneo de Miami. Yo realmente vivo 22 años en Estados Unidos
y probablemente en el último año es donde yo he tenido más, me he preocupado, ¿no? Por tener más acceso a la información en Miami y a los cubanos en sentido general, incluyendo Cuba. Yo he ido muchas veces de visita a Cuba en los últimos 2 años. Allá hace como 6 meses que no voy, pero soy de las personas que iba muy frecuentemente. He visto de primera mano todos los cambios, todas las cosas. Y entonces, todos los conocimientos que yo tengo, yo los he contrastado con la realidad cubana. A diferencia de usted, yo no pretendo, y lo he dicho en mis videos, y lo he dicho en todos los lugares, yo no pretendo ni ser líder de oposición, no, a mí nadie que me diga tú eres el tipo, porque le voy a decir que no, ¿ok? Yo sí, como un cubano más, entiendo de que todos los cubanos tenemos que aportar al futuro de Cuba. Pero cuando hablamos de gobierno, de sistema de gobierno, ahí es donde viene el problema que yo tengo con usted, caballero. Un día, mirando, no era televisión en directo, si mal recuerdo, era un programa grabado, pero era de reciente, ¿no? Eliezer Ávila, bueno, sí, porque había visto el video donde usted habló allá en el Parlamento cubano y le dijo, ya dijo lo que dijo, se hizo famoso, ¿no? Inclusive después vi algunas críticas que le hicieron a usted mismo por ese mismo problema. Cosas que vinieron después, ¿no? Ahora, ¿dónde está el punto? Juan Manuel Cao le hace una entrevista a usted y que yo recuerde, esa fue la primera vez que yo lo vi a usted, caballero, decir, sí, yo quiero, yo las pretensiones, lo dijo muy, no lo dijo directamente, lo reconozco, ¿no? Pero bueno, si como todos los políticos, si el pueblo lo decide y me eligen, bla, 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 pero la realidad es que fue la primera vez que le preguntaron directamente, no sé si habrá alguna otra ocasión, yo no le he visto, porque yo realmente no he visto las miles de intervenciones y cosas que usted tiene por ahí, y tampoco me importa. La realidad es que no me importa, ¿no? Pero me llama la atención porque en ese programa le preguntan a Juan Manuel Cao si usted tenía la idea o la pretensión de ser presidente cubano. Y usted le dijo que sí. De la forma que lo dijo, le dijo que sí. Yo que sí, que su idea era llegar a la presidencia de Cuba. Y entonces yo digo, cónchame, una persona que tiene así, con esa aspiración, bueno, está bien, le reconozco que aquello me gustó, ¿no? Porque yo soy de las personas que a mí me gusta que las personas piensen, aunque estén pensoñando, ¿no? Despierto. Algunas personas dicen, ah, este es un soñador, porque yo le he comentado esto mismo a varios de mis amigos y me dicen, ay, y este tipo lo dijo así, oye, que ostentoso es, ¿no? Le digo, no, yo mismo le dije a mis amigos, no hay que ser ostentoso, si él pretende ser presidente de Cuba, perfecto. ¿Quién mejor, tú sabes, que una persona joven que pueda ser presidente de Cuba? Y entonces, a partir de esa fecha, me surgió la idea de informarme un poco más sobre la disidencia cubana, porque todo lo que oía de la disidencia cubana era que son unos vendidos, que son unos mantenidos del gobierno americano, que son unos descarados. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a mirar algunas cosas. Y como reconozco que usted, caballero, es el que más exposición mediática tiene, no sé si me equivoqué o no, creo que sí, que no me equivoco, usted es uno de los que más exposición mediática tiene, pues entonces empecé a averiguar y a ver videos sobre lo que usted decía. Y, surprise. Lo que oí no me gustó ni un poquito. Acuérdese que le estoy hablando de cuando de la entrevista de Juan Manuel Cao, cuando Eliezer abiertamente dice que sí, que quiere ser presidente de Cuba. Y yo digo, bueno, está bien, déjame ver cuál es la preparación y el bagaje que tiene esta persona para pretender ser presidente de mi país.
y que no sea uno más del montón, por supuesto, ¿no? Y como le digo, surprise, surprise, lo que oí, lo que vi, la imagen, el porte, aspecto, todo, no me gustó. No me gustó. Vi mucho bla, bla, bla. Sí, estoy de acuerdo. Habla muy bien, pero desgraciadamente en Cuba tenemos una historia de una persona que se pasaba hablando 6 horas y al final el pueblo de Cuba siempre seguía en la misma. Y la primera asociación psicológica, por decirlo de alguna manera, fue esa, ¿no? Fue esa, y de hecho no soy el único. Yo he visto, porque, ojo, yo leo muchos comentarios, son miles y miles de comentarios en cada video, yo lo entiendo, pero trato de seguirlo, porque yo estoy oyendo la presentación, pero estoy leyendo los comentarios y estoy viendo lo que todo el mundo dice, y todo el mundo no está de acuerdo con lo que usted dice, caballero, y yo estoy de acuerdo. Todo el mundo no puede, no tiene por qué estar de acuerdo. Eso estoy claro, ¿no? Todo el mundo no tiene por qué estar de acuerdo. Pero lo que pasa es, amigo Eliezer, es que el que quiere ser presidente de Cuba es usted, no yo. Yo me limité a investigar, a ver varias presentaciones suyas y no vi nada que me dijera, conche, sí, mira, esta persona tiene la perspectiva de poder, no de llegar a ser presidente de Cuba, señores, porque eso hoy por hoy, en las condiciones que estamos viviendo, es un poco complicado, ¿no? Pero sí entiendo de que se puede llegar a influir, digamos, de alguna manera más en el futuro de Cuba, creando unas propuestas realistas, ¿no? Porque soñar con tumbar el gobierno cubano, sí, mucha gente han soñado toda la vida y nunca lo han logrado. Y de la manera en que yo lo veo, pueden seguir soñando toda la vida y no lo van a lograr, porque si la oferta, la alternativa es esta, pues yo lo siento, yo no voy con la alternativa. Ahora, ¿qué es lo que sucede, señores? Para que entiendan. Y aquí quiero volver a compartir déjeme ver dónde fue que lo puse. Aquí lo puse. Sí, porque la tecnología es buena, pero hay que aprender a usarla bien, ¿no? Espero que todo salga bien y que esto no se me tranque aquí y tenga que hacerla directa en dos partes. Bueno, señores, miren. La cuestión es que cuando yo empiezo a ver las presentaciones y las cosas por Facebook, le mando un mensaje a Eliezer. Esto no es de tan lejos, señores. Esto es como dos semanas lo más, hace poco, ¿no? Antes de esto, déjeme explicarle algo, ¿no? A raíz del cambio de gobierno cubano, yo decido, porque entiendo que puedo aportar analizando la situación, la economía, la finanza, sobre todo la parte financiera, y de hecho lo he hecho, pueden ir a ver mis directas, no hay ningún misterio en eso, que lo mío es temas económicos, financieros, pero también sociales y políticos, y eso me permite entender un poco de sistemas de gobierno, ¿no? De cómo trabaja el gobierno, cómo se tiene que pensar las cosas, qué políticas se deben aplicar y cuáles serían los posibles efectos a futuro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que yo le escribo, como les comentaba antes de llegar aquí a esta parte. Yo decidí hacer una serie de programas que se llaman Hablamos de Cuba, Hablemos de Cuba, donde yo traigo un tema de actualidad, lo analizo, como la última vez que hice fue el de los impuestos.
en Cuba, la nueva ronda de impuestos que se le aplicó a los campesinos, que creo que a partir de julio va a comenzar, cosa que en una de las directas que de Eliezer, que lo vi, y ahí sí, yo traté de porque era uno de los días de todas las nueve, yo estaba ahí para ver la directa y dijo dos cosas y se fue a hablar con un tal Aldo ahí. Entonces, ¿qué pasa, señores? Yo decidí hacer el programa de Hablemos de Cuba con diferentes temas, ¿no? Y una de las personas con la que yo he comentado esto, esta serie de programas, estuvimos hablando de la disidencia, ¿no? Del por qué no ganaban terreno, cuál era porque por mucho que digan, sí, Cuba tiene muchos problemas económicos y sociales, eso no es un misterio para todo el mundo, pero que nadie me diga que toda esta gente de la disidencia tienen un arraigo fuerte en Cuba, porque no, eso es mentira también. ¿Okay? Seamos honestos, tanto en un caso como en el otro caso, porque yo he estado en Cuba y he hablado con mucha gente. Claro, el muestreo mío es local en Santiago de Cuba, en el barrio donde yo camino, y hablo con cuatro gente, que le pregunto quién es este, quién es el otro, y claro, también en Cuba hay un secuestro mediático que no es posible que las personas se den a conocer, también. Pero a lo que yo me refiero es que en este preciso momento la disidencia cubana no tiene arraigo en el pueblo cubano. Sí, se puede llegar a algún mensaje, alguna cosa. Puede que en La Habana algunos sean más famosos que otros porque es una cuestión local. Pero una presencia nacional que se pueda decir esta persona tiene un arraigo en la población y la gente, si algo sucediera en el futuro, las personas lo siguen. No, eso no existe en Cuba. Así que de momento lo que hay en la disidencia son pretensiones, pedidos, sueños, deseos, que eso lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho a soñar. Pero tener condiciones objetivas para llegar a crear o a influenciar algún tipo de cambio en Cuba, no lo tienen. Por lo tanto, yo decidí hacer la serie de programas y pensando en la constitución y en el marco legal que se tiene que hacer y todas esas cosas, pero como les digo, una persona empezamos a hablar sobre la disidencia y decidí también, dentro de los temas de Cuba, lógicamente, analizar algunas cosas de la disidencia, pero una vez más, oh surprise, surprise, hago un par de videos criticando a Eliezer, y evidentemente no le gustó. Porque, amigo Eliezer, una cosa es criticar, la otra cosa es atacar. ¿Ok? Usted tiene que tener una diferenciación ahí bien marcada entre qué es una cosa y qué es la otra cosa. Cuando usted ataca, usted está diciendo, oye, barriga verde, y punto, y se acabó. Cuando usted critica, como lo hago yo, yo expongo, yo te digo, mira, entiendo que te equivocaste aquí, 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 y expongo el porqué, y digo que es exactamente lo que entiendo que por dónde fallaste, ¿no? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y una vez más, el video lo hago para usted, no para todo el mundo. ¿Ok? Porque ahora les voy a enseñar, porque yo realmente, yo lo primero que hice fue hacerle llegar a Eliezer por privado mi idea. Le digo, mira, aquí está, amigo mío, la directa de ayer volviste a equivocarte. Ya yo le había dicho anteriormente que se había equivocado, pero no me contestó. Esta fue la primera vez que me contestó. Me dice, ah, sí. Y entonces después yo le digo, sí. Y le digo, si gusta le digo. O si gusta, no le digo. Y entonces lo ve en mis programas. Porque ya yo lo tenía decidido que iba a ser
temas de mis programas, ¿no? Y entonces dice, a ver, dígame, entonces yo le explico, le digo, en la directa de ayer comenzaste hablando sobre economía. Pensé que ibas a desarrollar el tema, que ibas a decir algunas propuestas sobre ello, pero entre una de las cosas que dijo, que después se echó para atrás aquí, me dice otra cosa, pero si busco el video, porque acuérdese de eso. No piense que la gente que estamos acá somos bobos, las cosas están grabadas, yo me puedo tomar el trabajo de ir y buscar toda la grabación completa y le digo, mira, aquí, 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 para que vea que lo que te estoy diciendo no es mentira. ¿Ve? Entonces, dijo que el plan económico en Cuba se iba a crear a través de los emprendedores cubanos. Eso es un error, garrafal. Pero también fue un pedacito que dijo, eso fue, no vaya a pensar que fue una cosa larga, fue un pedacito, dijo, el plan económico, porque evidentemente yo lo cuestioné en una vez anterior sobre, los planes económicos, y lo que hizo fue que no, los planes económicos se verán en su momento con los emprendedores, que son la fuerza que mueve la sociedad, bla, 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 bla. Ran colgó y se fue a hablar con un Aldo no sé qué. No me acuerdo, no, realmente no me pregunten, ahí están los videos. El que quiera tomarse el trabajo de chequearlo, ahí lo tienen. Ah, ese día estaba hablando sobre la caravana, de que vamos por pueblo, pueblo, y eso, todas esas cuestiones bonitas de la política, ¿no? Entonces, yo le dije, porque pues, como ven, se lo desarrollé para que lo entendiera, ¿no? Dice, yo le dije, un líder propone, un líder no deja que los emprendedores o que las personas en sentido general sean los que digan las cosas que ellos quieren, ¿no? Porque realmente, señores, las sociedades no se dirigen, esa democracia participativa no es del pueblo hacia los líderes, es al revés. Los líderes crean una propuesta, el pueblo las analiza y las aprueba, ¿ok? Cuando un político toma un micrófono y dice, yo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, es que ese político se tomó el trabajo con los asesores, con quien sea, él solo, y creó una propuesta y las personas con su voto le dan el sello de aprobación, ¿ok? Pero un líder no puede, sencillamente no puede sentarse frente a un micrófono y decir, porque los emprendedores son los que me van a decir a mí lo que ellos quieren hacer. Más o menos eso fue lo que dijo, ¿no? Que después me verán aquí lo que me contestó. Pero eso fue lo que yo le expliqué. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Los empresarios, sobre todo en Cuba, que no tienen, que no hay, que se perdió la costumbre de los negocios privados por los 60 años de gobierno, tú sabes, eso tampoco hay un misterio ahí, todo el mundo lo sabe. Se perdió la esencia, ¿no?, de qué es lo que es un emprendedor, de qué es lo que es un negocio privado. Entonces, las personas en Cuba, vamos a partir del hecho de en que todos los emprendedores cubanos están en las capas más bajas de la sociedad. No hay ninguna empresa, todas las empresas son estatales, so que puede ser que algún director de empresa conozca sobre gobiernos y cosas, que te pueda hacer una asesoría, pero es pertenecer al gobierno cubano. Es decir, que en la parte más baja de los emprendedores, de la sociedad cubana, donde está toda la masa de emprendedores y trabajadores por cuenta propia, y se los demuestro cuando quieran, señores, de la estructura social, ¿ok? Y eso es una cosa que el gobierno cubano lo ha hecho a propósito, porque ellos no quieren competencia, no quieren acumulación de capitales, no quieren propiedad privada exorbitante ni grande, para que no le lleguen a hacer la competencia a las altas esferas, ¿ok? Tampoco un secreto ahí. Entonces, ¿qué sucede? Las personas no conocen sobre gobierno, señores. Cuando usted se para y decir, oye, que los emprendedores vamos a reunirnos y vamos a hacer y vamos a hacer esto, ¿qué le hace pensar a usted, caballero? Eliezer, en este caso, le estoy hablando a usted. ¿Qué le hace pensar
que esas personas saben lo que se necesita hacer. Esas personas meramente están luchando por aprender cómo desarrollar su negocio, cómo hacerlo de la forma, porque tuvieron 58 años sin hacerlo, sin aprender, sin desarrollar las cosas, y no saben, ellos no saben, Eliezer, no saben hacerlo. Entonces, usted puede tener un plan de gobierno, todo lo que usted quiera, que vuelvo y te repito, lo hablé en otro programa también. Yo fui a la página de Somos Más y vi lo que está ahí escrito. Eso no es un plan de gobierno. Es una lista de deseos, pero no es un plan de gobierno. Discúlpeme, pero no lo es. ¿Ok? So que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Así que, entonces, volviendo al tema, ¿no? Yo les recomendé que no dijeran esas cosas en público, que eso era un error, y entonces al parecer me da la impresión que él nunca ha tenido una persona que le hable así tan fuertemente, porque yo reconozco que las cosas que yo digo no la maneja, no son temas de conocimiento popular. Las cosas que yo digo no son temas que manejan las grandes masas. Las cosas que yo digo las manejan muy pocas personas, ¿no? Y entonces, evidentemente por de la forma en que está viendo estas cosas, ¿no? discúlpeme. Él no le gustó. No le gustó lo que yo le escribí, porque una crítica fue a él, no fue ni en su espalda, ni hablar en ningún lado, que mira que parlanchín es este, o que papagayo. Yo no, nunca dije nada de eso, solamente le dije muy respetuosamente la cosa, mira, tuviste un error aquí, acá. Eso evidentemente no le gustó. Y me parece a mí, y se lo demuestro cuando guste, caballero, si quiere, hacemos un debate cara a cara, yo no entiendo ningún problema. A mí no me conoce nadie, ni quiero que nadie me conozca tampoco. A usted sí. Así que si usted acepta un debate conmigo, favor que me hace, lo reconozco, aquí el famoso eres tú, no yo. Pero, como yo conozco lo que conozco, y evidentemente me estoy dando cuenta que no te gusta mi crítica, tómala de la mejor manera posible, de lo que tú quieras. No te gusta mi crítica, pero como un cubano más estoy en el derecho de expresarla, y no me meto en tus directas a decirte a Blanchín para allá, como otras personas dijeron, oye papi, para allá, que tiene que ver. No, yo no me meto en tu directa, eso es tuyo, tú hablas lo que tú quieras, yo no me meto ahí en nada. Solamente el día que dijiste voy a llamar, yo te dije, llámame, y aquí estoy, y me cambié de micrófono, porque yo transmito, para que sepas, amigo Eliezer, cuando yo transmito, yo no tengo, al menos no sé si estaré haciendo algún error, yo no tengo gente que me escuchan, porque yo estoy transmitiendo a través de un OBS Studio. Y entonces estoy transmitiendo a través de una página, mirenla aquí, de mi página de negocio. Esto es mi página de negocio. Déjenme y les enseño. En definitiva, ya no quiero enseñar más ahí. Desde aquí, ¿ven? Yo transmito desde aquí. Y entonces, yo no sé si estaré, ¿ven? Estoy live en estos momentos. Entonces, yo no sé si estaré cometiendo algún error o algo, pero de conexión o de lo que sea, que no es lo mismo transmitir desde aquí a transmitir desde el teléfono que te sale directo en la página, ¿no? Porque cuando yo transmitía mi programa desde mi página normal, sí se conectaban un montón de gente y me veían que yo estaba ahí en directo y estas cuestiones. Entonces, no sé si es que yo estaría haciendo algo mal, les prometo que voy a verificarlo, pero que yo estoy transmitiendo a través de un OBS Studio a mi página de Fred González TV, que es de negocio.
Entonces, yo no sé si a través de este sistema es como una grabación, ¿no? Donde no se conecta un montón de gente y donde todo el mundo está comentando ahí. Eso que yo estoy hablando para mí mismo, y si pueden ver, pues después hay no sé cuántos minutos vistos, tantas personas, tantas visualizaciones, y cada vez que pasa más el tiempo y tengo mayor cantidad de programas, hay mayor cantidad de visualizaciones. Pero vuelvo y te repito, para mí un programa que tenga 40 visualizaciones, yo estoy más que contento, porque yo le vuelvo y le repito, los temas que yo hablo, los temas que yo discuto, no son populares. No, si yo le garantizo, señores, que si yo me pongo aquí a hablar del mal del gobierno cubano, tuviera 4.000 gente pegado ahí. Pero no es mi caso. No es mi caso. Si yo me sentara aquí, ah, bla, 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 todo a hablar mal del gobierno cubano, abajo, no. Yo no voy a hacer eso, yo no necesito hacerlo, ¿no? Pero le garantizo que si lo hiciera, tuviera también miles de seguidores también. Como los otros que tanto hablan. O si hablara de chisme, como Taola, que a veces también lo veo grabado corriéndolo porque también me interesan algunas cosas. Me gusta el reggaetón, les prometo que voy a hacer un programa sobre el reggaetón y el por qué, cuál es la visión mía, y ahí le voy a traer ejemplo que es sobre el reggaetón, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Eliezer, déjenme volver aquí al Messenger. Vaya, yo le expliqué, le dije, ¿no? Los líderes, cuando le hablan a las masas, proponen, pa, 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 porque lo que pasa es que lo que me da la impresión es que Eliezer quiere como que conducirse, ¿no? Como una persona democrática y todo el mundo puede opinar y puede decir, y eso está bien. La democracia participativa a mí me gusta, ¿no? Pero eso tiene un problema. Y yo siempre pongo el Facebook como ejemplo, ¿no? En el Facebook nadie se pone de acuerdo la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no hay un moderador, no hay una voz que sea el que haga todas las pautas, que diga la idea esta, y que lleve a las masas por un camino, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Yo considero que el Facebook es el mejor ejemplo, habido y por haber, de una anarquía en grado superlativo, ¿no? Y entonces, las democracias participativas, señores, también son anarquías en grado superlativo. Por lo tanto, la democracia en sí es cuando los líderes, y vuelvo al tema de cuando Juan Manuel Cao le pregunta a Eliezer, porque si era su intención de ser un presidente en Cuba. Y entonces y él dijo que sí. Y yo, bueno, está bien, ok, perfecto. Bueno, me contesta, me dice, entiendo, pero eso no fue lo que dije. Ya de todo lo que yo le dije anteriormente, y me está contradiciendo, pero bueno, está bien, esa es su opinión, ¿no? Como parte de mi propio plan económico que está por escrito, yo no he visto ningún plan económico, si es lo que está en la página de Somos Más, no es un plan económico, ok, eso es como dije ya, una lista de deseos. Para que está por escrito, propuse dar paso hacia una organización e integración de los empresarios cubanos en gremios que puedan cooperar, defenderse y a la vez crear oportunidades en ambas orillas. No dije que ellos trazaran las políticas económicas del país, sino que ellos son parte vital de mis políticas económicas. ¿Ok? Bueno, para decir la verdad, no entiendo muy bien qué quiso decir con eso. Porque ese que si la dorilla, que para aquí, para allá, para allá, mal, súper mal, eso no funciona así. Entonces, yo le contesto y le digo, los empresarios no son parte vital del plan de gobierno. Los empresarios, al igual que todas las personas, son actuantes, actuantes. ¿Ok? El plan de gobierno tiene que ser
elegido y pensado y diseñado por el líder, pensando en todas las fases de la sociedad. Pero realmente, realmente, crear un plan de gobierno, por ejemplo, económico, digamos que vamos a desarrollar un plan de económico, empresario, parte vital de mi programa. Ok, la peluquería, la farmacia, son muchas especialidades, muchas particularidades que no puedes hacer un plan de gobierno pensando en los empresarios. Usted tiene que crear un plan de gobierno macroeconómicamente, amigo mío. El sistema capitalista, y aquí le voy a explicar algo para que lo entienda, porque parece que en las otras cosas no lo entendió. El sistema capitalista, que también en otra directa le preguntaste a otra persona, que los cambios en Cuba, ¿cómo venían? ¿Si era a través de la economía o si era a través de la política? La persona titubeó y te dijo, no, yo creo que por los dos. Y tú le dijiste, no, pues yo no creo eso. Creo que los cambios van a venir por la política, la economía no es tan necesaria. Yo no necesito saber de economía para dirigir en Cuba. Cosa que me quedé. Que menos mal que yo no estaba tomando nada de agua en eso, porque me hubiera atragantado, ¿no? Porque eso es la mayor barbarie que un político o alguien que pretenda dirigir la rienda de un país puede decir abiertamente, como mismo lo dijiste hoy aquí. Dijiste que tú no tienes que hacer las directas hablando de economía. Bueno, pues yo te digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque el que quiere ser presidente es usted. Yo puedo hacer mis directas y de hecho las hago, pero yo no, nada, yo no soy nadie, solamente son cosas complicadas, solamente llego a 40 personas porque es lo que yo entiendo de que yo puedo, yo nada más que tengo que convencer a 12 personas, 12 personas son las únicas que, lo único, y sabes la analogía por donde la traigo. Yo nada más que para poder sentarme a hablar y convencer, si yo quisiera ser el líder de algún movimiento, yo nada más que tengo que sentarme con 12 personas, amigo mío. Yo no necesito miles de personas aquí. ¿Miles de personas para qué? Todos los días conectados hablando ahí. ¿Para qué? Para desarrollar un sistema anárquico, sin lineamiento, sin liderazgo, nada. Sin nada. Eso no se hace así. Eso no se hace así. Yo no tengo pretensiones políticas, yo no quiero ser dirigente, yo no quiero ser presidente en ningún lado. Pero sí sé muy bien donde yo voy a aportar mucho, mis conocimientos y mi experiencia, si en la Cuba del futuro se permitiera algún día, ojalá que sí, porque tanto usted como yo pudiéramos llegar a cumplir algunos de los sueños que tenemos para nuestro país. Pero no le voy a decir dónde es. Yo sí sé dónde yo puedo y de dónde de hecho voy a luchar por llegar, ¿no? Si se diera la oportunidad. Porque yo sí sé dónde yo quiero estar y dónde mis conocimientos y mi aporte pueden ser de verdad útiles. Pero usted no. Usted pretende ser presidente cubano y el líder de un grupo disidente. Está bien. Eso yo lo entiendo y lo respeto, pero ha demostrado muy poco conocimiento, muy poca tabla. Hoy mismo uno de sus productores me preguntó que por qué tiene productor usted. Usted está pensando en hacer un programa de radio, televisión. Entiendo que tiene que buscarse la vida, algo tiene que hacer. Yo entiendo eso, ¿no? Pero si convierte su pensamiento político en un medio de vida y negocio, ahí se va a quedar. No va a progresar. Usted puede hacer un programa que tiene patrocinante y todo, y usted va a poder vivir de eso, yo lo entiendo. Pero de ahí no va a pasar. Se va a acomodar desde el punto de vista económico y ahí se va a quedar. Eso es una cosa, ¿no?, que veo desde el punto de vista político. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se acomoda y lo hace un modo de vida. ¿Ve? Pero una vez más, yo le
les digo, usted no. Usted me critica, me dice a mí que haga yo mi directo y mis cosas, y de hecho yo las hago. Pero es que el que quiere ser presidente de Cuba, usted, amigo mío, no yo. Y el que tiene miles de seguidores, usted, no yo. Y el que tiene que aprender, mira, te voy a hablar un poco de experiencia y cosas, ¿no? Es bueno a veces mirar los detalles y las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si usted en el poco tiempo que vive en Estados Unidos ha tenido la oportunidad de ver una campaña política, ¿no? A cualquier nivel, no presidencial, a cualquier nivel, primaria de los partidos, de cualquiera, ¿no? Señor mío, los líderes que se postulan para las primarias de los partidos, por ejemplo, cuando usted ve un debate presidencial en la televisión, a los líderes le preguntan de todo, Eliezer, le preguntan de todo, de todo. Oye, ven acá, ¿cuál es tu plan de para los impuestos? ¿Lo vas a subir, lo vas a bajar? Y los tipos meten una perolata ahí, tremenda. ¿Ves? Porque ellos tienen asesores y se preparan para todos esos debates y todas esas cuestiones, se preparan. El líder estudia, se lo aprende. El asesor, que es el que sabe, se lo enseña. Mira, di esto, así, 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 así. Pero usted no puede decirme a mí, cuando yo te pregunto, la respuesta que siempre me has dado es que no, que en el camino lo aprendemos. Como que eso no es importante en este momento para poder llegar a las personas o para poder hacer de que el movimiento suyo pueda llegar a algo realmente bueno, ¿no? Que pueda convertir o que pueda influir en la sociedad cubana. Esperemos que más temprano que tarde, ¿no? Los políticos y las personas en este país, los que van a todas esas ¿sabes? A los debates y todas esas cuestiones, esas personas se preparan, son gobernadores, políticos que tienen, que trabajan en administración pública, ¿ves? Y se preparan, y cuando van a un debate son los sabelotodos. Eso que usted acabó de decir ahí, que lo que acabó de decir ahora mismo en el video que acabo de presentar, que dice, no, porque yo soy un fresco, un atrevido, y lo que hago es averiguar, porque yo realmente no sé de esto, no sé de lo otro. No, está equivocado. Si usted le contestó a Juan Manuel Cao de que sí, usted pretendía ser presidente de Cuba, ese es el peor error que usted ha podido hacer. De todos los que ha hecho, porque ha hecho un montón, ha tenido un montón de errores, ¿ok? Pero, por ejemplo, porque si usted fuera una persona común y corriente, bueno, este loco no sabe lo que dice. Pero vuelvo y te repito, usted es una persona que está pretendiendo llegar a un puesto de importancia en mi país, en Cuba. Y si las condiciones futuras se dieran la ocasión y pudiéramos ir a Cuba a hacer política, yo creo que con la falta de preparación que usted tiene, no yo lo puedo hacer, que quede claro, yo te doy destrozo en un debate fácil. Si me vas a empezar con la habladuría, yo te dejo que tú hables, pero a la hora de entrar en los temas de verdad que importan, a la hora de administrar, de cómo ponerle un plato de comida a la gente en la boca, usted ha dicho y ha demostrado que no sabe cómo es. Ahora, no he usado una palabra altisonante, no te he dicho nada que sea falta de respeto. Todo lo he dicho correctamente y he argumentado todo lo que he dicho. Y por lo tanto, mis entregas no es un ataque.
es una crítica. Y una crítica, y aquí va lo siguiente también, y a lo mejor me hoy me dijiste 46 minutos hablando de bla 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 y ok, a lo mejor yo no estoy mirando el reloj, yo solamente estoy hablando, ok. Si ustedes, voy al caso de nuevo a los políticos, a los debates políticos y eso. Si no te gusta la crítica, porque yo te digo a ti, el ataque, no estoy de acuerdo con eso tampoco, ¿no? Pero la crítica, lo que te hago, que es cuando te digo, mira, te equivocaste y te lo fundamento por esto. Y después vienes y haces un video diciendo que sí, que tú no sabes de eso, que tú no necesitas saber de eso para gobernar en Cuba, que eso es un desastre, ya te lo dije ya, ¿ok? Vuelvo al tema de los debates. Tú ves que todos los políticos van a los debates y se dicen hasta barriga verde, pero de una forma muy correcta. Oye, tú esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Porque hay una ley filosófica que dice, señor, okay, que yo espero que usted, tan preparado que dice unidad y lucha de contrario, lo que quiere decir es que usted no puede ser una voz única, usted tiene que tener un... A ver, te lo voy a poner de esta manera. Hoy yo estaba hablando con mi hermano, comentando sobre todo esto mismo también, y yo le decía, él me decía, ¿no? Porque mi hermano es una persona que tiene muy buenos análisis y eso, pero él no habla en ningún lado, ¿ves? Él es un científico que no le gusta la discusión y eso. Y él me decía, mira, él realmente cuando una persona que está en un puesto político o un gobernador, un alcalde, tiene amigos, ¿no? Tiene amigos. Y digo, pero tiene amigos que te dicen, oh, sí, tú tienes razón, mira, vamos para adelante, vamos a echar para adelante. Y no te dicen lo contrario. No te critican, no te dicen nada, siempre te están diciendo, ay, mira qué bonito tú suena, qué lindo suena, qué bien, y qué. Y entonces, esos realmente no son amigos. Los amigos son los que te dicen, mira, hasta aquí estuvo bien, de aquí a acá te equivocaste. Y usted tiene que debatir con esa persona, y porque en el debate es donde está el crecimiento. ¿Ok? Por lo tanto, voy a ir a la analogía que hiciste de la guagua en Cuba, de los camiones, que las personas en bicicleta, está muy bien, perfecto, muy bonito tu analogía. Pero yo dudo, yo pienso que usando la analogía del camión 100%, usted dicta mucho, porque yo pienso que trajiste la analogía hablando de que tú eres un camión donde todo el mundo se está colgando de tu fama para echar para adelante. Y entonces yo te voy a decir a ti una cosa. Si tú crees que tú eres lo suficientemente preparado, lo suficientemente famoso para ser una locomotora que arrastre tanto los que están a favor y como los que están en contra, yo te voy a decir una cosa, tú estás muy equivocado si eso es lo que tú piensas. Y el ego es tuyo si piensas así. Si tú piensas así, y fíjate que este programa es para ti, yo no quiero que nadie lo vea, que nadie, como que si nadie, aquí nadie comente, que nadie diga nada, este programa es para ti. Y es más largo que 46 minutos. Si tú crees que tú eres una locomotora o un camión donde tú eres un tipo que echa para adelante, que te esfuerza y que todo el mundo se está colgando de tu fama para echar para adelante también, estás muy equivocado. Si eso es lo que tú crees, estás muy equivocado. Pero también te voy a decir una cosa. Si de verdad tú eres un líder, esa precisamente debería ser tu actitud. La actitud de un líder es que considera que él tiene la fuerza necesaria para arrastrar a toda la sociedad completa a un futuro mejor. Y esa debería ser tu responsabilidad, no la mía. Yo soy un analista, yo soy una persona, soy un pensador. Pero el líder eres tú, no yo.
Así que de la analogía que trajiste, de las dos formas estás equivocado. De las dos. Porque no eres una locomotora, no eres un camión. Tienes fama, sí, es verdad. Pero no pienses que la gente se cuelgan de ti, porque esa fama se te puede acabar mañana mismo. Yo te garantizo que van a pasar 6 meses donde no, donde todo sea muela y bla, 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 y todas esas cuestiones. Y todos esos miles de views se te van a caer. Aunque, te digo una cosa, también otra cosa, no pensaba tocarlo, pero ya que me vino a la mente, lo voy a tocar. ¿Cómo es posible que una directa que acabaste de hacer a las 3 de la tarde duró 1 hora 45 minutos? En 5 minutos está colgado en YouTube, porque tú no estás transmitiendo, tú estás transmitiendo por Facebook, tú no estás transmitiendo por YouTube. ¿Ok? So que tuviste que hacer un download al video, tuviste que subirlo a YouTube. Y en cuanto lo subiste a YouTube, tiene 14.000 views en 5 minutos. Yo no creo ni que tú seas tan famoso ni que hable tanta gente. ¿Ok? Yo sé cómo se hacen esas cosas. Para crear, oye, mira cómo a esta gente lo siguen y todas esas cosas. He visto millones de ejemplos de ese tipo. Porque que acabe de ser colgado, ¡pam! Y que a los 5 minutos tenga 14.000 reproducciones. Y no sé cuántos comentarios y cosas y no. No, eso tiene su cosa oscura ahí. Pero no te voy a profundizar en ese tema porque eso te lo dejo a ti que lo con tu asesor y tus gente. A mí yo prefiero cosas reales. Yo sé dónde yo estoy parado, no tengo pretensiones, yo no nada. Por lo tanto, por un lado entiendo de que no seas una locomotora ni que tampoco todo el mundo se cuelgue de tu fama y nada de eso, porque no entiendo, si eres uno más, ¿ok? Como puede ser cualquiera, mañana mismo sale uno, Chucho del Chucho, hablando mal de Cuba, del gobierno cubano en Brasil, y tiene miles y miles y miles y miles de seguidores también, igual que tú. ¿Y qué pretensiones políticas tiene el Chucho? Ninguna. ¿Ok? Así que yo la puedo hacer igual también, compadre. No te pienses que habemos gente que sabemos pensar. Y lo hago y lo digo como cubano, porque si yo fuera mexicano de otro país me importaba, porque quieres ser presidente de mi país. Y si no puedes atravesar mi crítica, no haces recepción de mi crítica, como tampoco haces recepción de ninguna, porque para ti crítica es igual a ataque, y no lo es. Crítica no es igual de ataque. Hay mucha gente que te atacan, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el concepto de crítica y ataque es muy diferente. Una crítica conlleva a un debate. Un ataque no. Un ataque conlleva a la polarización. Tú te vas para esta esquina, tú te vas para esta esquina y nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Una crítica conlleva a que los actuantes se pongan a pensar, oye, mira, tú dijiste esto y esto y esto, yo digo esto y esto y esto. Por lo tanto, en vez de dedicarme los minutos diciendo lo que dijiste, tenías que haber ido a mi canal de YouTube, poner mi nombre, ¿verdad? Y hubieras visto 50 y tantos videos, no sé, ni sé qué cantidad son, donde hace mucho tiempo, por temporadas, hago videos y presentaciones y cosas, y a medida que me voy poniendo más viejo, el deseo de expresarme es mayor, porque entiendo que tengo conocimientos y cosas que lo quiero poner ahí, para que el que lo quiera ver. Quien quita que algún día alguien, no sé, alguien que, oye, mira, ven, vamos a trabajar juntos. Perfecto, yo estoy aquí a la. Tengo que ponerlo, además soy de las personas que todo el que tenga algo que decir, que lo diga, que haga, porque para eso Facebook le dio voz te la dio a ti, me la dio a mí y le dio voz a un montón de gente. ¿Okay?
Así que el pretender que las personas se callen y que no te critiquen y que no te ataquen tampoco, eso siempre va a suceder. Eso olvídate que eso no va a pasar. Los ataques van a estar ahí y las críticas también. Vuelvo y te repito, las críticas pueden conllevar a un debate sano donde los actuantes se pueden no poner de acuerdo, porque nadie está diciendo aquí que se pongan de acuerdo, pero por lo menos llevar la idea a algo más real y que no todo se quede ahí en directo a las 9 de la noche todos los días y que yo no sé. Yo veo que su idea, su intención es convertirlo en un programa donde tenga patrocinador y esas cuestiones, y por mí está bien. Pero entonces ya la idea de ser presidente de Cuba va a estar cada vez más lejos. Y si eso lo hace así, le garantizo que cada vez el interés de las personas que hoy lo siguen, cada vez también estará más lejos, ¿no? Y solamente quiero recordarle, retomándole el tema de cuando traigo una analogía, piénsela bien, porque se le puede convertir en un arma de doble filo. Por un punto. Un punto, no eres ni locomotora, ni camión, ni nada, ni nadie se cuelga de tu fama. Sí, tienes un poco de fama, pero no a ese punto, ¿ok? Y segundo, como líder que eres, es precisamente ese el punto que tú deberías sobresaltar. Aunque también entiendo de que si tú hablas en primera persona, yo soy capaz de llevar al pueblo de Cuba a un futuro mejor, la gente te va a acusar de egocentrista y de no sé cuántas cosas más. Pero ese precisamente es el trabajo del líder. Ese precisamente es el trabajo del líder. Ahí es donde está la diferencia en quién es el líder y quién no. La persona que reconoce que tiene una preparación, que tiene un carisma, una presencia para hablar miles de personas y crear una infraestructura donde se pueda llevar al país hacia un futuro mejor. Ese es el líder. Y precisamente estás como que haciendo una analogía donde estás rechazando precisamente la labor del líder en lo cual tú te vendes a ti mismo como que eres un político en tu página, politician. No eres un politician, eres un soñador. Porque politician no lo eres. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, no. ¿Ok? Y por último, porque ya me tengo un poco tarde, pero bueno, yo me acuesto un poquito tarde también. Por último. A ver si no se me olvida la idea, porque como lo estoy desarrollando todo el día ahí al fly, la verdad es que a veces lo pienso y a veces se me va, ¿no? Pero en sentido general creo que he hablado bastante creo que le he contestado muy claramente a Eliezer varias cosas de las que dijo. De las que su productor me dijo hoy aquí por privado, porque cuando salió la directa y yo escuché que estaba hablando de mí, le escribí por privado: oye, estás hablando de mí y estás hablando lo que no es, porque no fue así. Me contesta una persona y yo le digo: yo sé que tú no eres Eliezer porque Eliezer está en vivo en este momento. O si yo soy el productor, me dijo su nombre, no viene al caso. Yo soy el productor, y dijo: vaya, yo no sabía que tenía productores ahora. La idea, no sé, hacer un programa de televisión, de radio, donde tengan patrocinio. Y vuelvo y te repito, todo el mundo tiene el derecho a buscarse la vida de la mejor manera posible, y por mí todo eso está bien, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que haga eso, para mí personalmente pierde interés. ¿Ves? Porque ya no es la esperanza de Cuba como se vende, sino que es un negocio más. Y para eso yo entiendo que bla, 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 sí, de eso hay un montón de gente.
Y bueno, señores, yo creo que por la noche de hoy he hablado bastante. Creo que he desarrollado bien los temas, la crítica, la he fundamentado. No es hablar por hablar, sino que es hablar con fundamento. Claro, si te gusta o no te gusta, está bien, perfecto. Pero yo voy a seguir. Y si te lo digo, para llegar a este punto vas a tener que oír la directa completa, porque yo te voy a pedir muy amablemente que la escuches, porque si dijiste lo que dijiste, yo te voy a pedir que lo escuches, ¿ok? Yo no tengo que colgarme de la fama de nadie, solamente yo tengo mi idea, hago lo que hago, sé lo que quiero. No quiero miles de seguidores ni nada de eso. Aunque los miles de seguidores tuyos están cuestionados, es cuestionable porque te lo acabé de explicar, es muy cuestionable. Lo que quiero es que entiendas que como una expresión, un reflejo de la libre expresión, yo voy a seguir haciendo mi programa cuando oiga algo que venga de usted, caballero, que entienda que está mal. Voy a seguir haciendo las demás cosas. Mis temas de Hablemos de Cuba van a ser disímiles, variados. ¿Ven? Pero también, como mismo estoy analizando su variante, voy a tratar de, aunque lo que he visto ya, poco que he visto de los otros, no he visto nada que me llame la atención. O que para mí personalmente merezca la pena de tomarme el esfuerzo de analizarlo y de hacer un comentario al respecto, ¿no? Bueno, por la noche de hoy, señores, me despido. Ya fue bastante. Una vez más, los saludo de Apopka, Florida, Fred González. Chao.